cantando así, San Salvador, la felicidad es un triunfo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Jason Galvez, acá de Patechucho. Estamos en las fiestas agostinas. Miren lo que viene atrás. Miren las cachiporras de el Inframen. Así que vamos a comenzar este reportaje para todos nuestros amigos de el Patechucho, que también quieren saber un poquito qué es lo que andamos haciendo. Jonathan se quedó allá en casa, pero bueno, ahí les manda saludos. Mientras tanto, ustedes amigos y amigas, disfruten de la presentación de uno de los institutos más emblemáticos de Ciudad Capital, el Inframen. Saludos a toda la comunidad arácnida, que los alacranes que están por todos lados, a eximframen.org, a Alacranes por Siempre. Todos ellos están ahí pendientes de estos videos de El Patechucho. Así que ya saben amigos, también en el youtubero salvadoreño hay una cobertura especial para todos aquellos que quieran ver más a detalle todo lo que está sucediendo acá en el marco de las fiestas agostinas. Bueno, hay rostros nuevos en la banda del Inframen, como ustedes lo están apreciando en pantalla. Así que aquí estamos dándole cobertura especial a uno de los eventos más esperados de toda la comunidad. Así que vamos a recorrer un poquito la banda que hace palpitar los corazones de muchos alacranes. Aquí está el instructor de la banda. Vamos a ver a quienes más enfocamos de las lindas señoritas del Inframen que estamos viendo por acá, que hay rostros nuevos que el año pasado no conocíamos y hoy acá las van a poder ver. Saludos a todos aquellos amigos que ya vieron los videos anteriores de la banda de Paz del Inframen y de otras instituciones. Estamos sobre la Roosevelt compartiéndoles Alameda Roosevelt, creo que es la dirección, y estamos, miren, pasando por donde eran las torres telefónicas, y al fondo tenemos al monumento al divino salvador del mundo, o también conocido como Plaza Las Américas. Vamos a pasar por acá. Las porras.
equipo número 5. Esta le vamos a llamar, amigos, la tradicional voladora. Ya van dos veces que me la van botando. Wow. No lo puedo creer, nunca me había pasado. Sí, las dos GoPros me las han botado en una sola. Y casualmente. No puede ser. Eso sí está increíble, que las dos veces cambié GoPro y esta tal vez no me la botan, pero igual me la botaron. Hoy se va a llamar la tradicional voladora del Pata Chucho, del youtubero salvadoreño. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No sé qué habrá pasado, pero sí, lo que sí estoy seguro que no le he cachado bien la tradicional. Y por quererla agarrar bien, ¡pum! Dos veces me la han, ¿cómo se llama? Botado la compro. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja!
abuela decía, cada vez que salía, que algo a mí un día me pasaría. Yo le contestaba que la calle me llama y que a un patechucho, querida abuelita, nada le pasaba. El patechucho, el patechucho.